Hola, ¿cómo estás? Soy Camila de la Cruz y hoy te voy a compartir acerca de las circunstancias y cómo éstas afectan nuestra personalidad y nuestra identidad. Una de las cosas por definir es qué es una circunstancia y dice el diccionario, es una situación o condición que rodea y afecta a alguien. Por ejemplo, la circunstancia que tenemos en este momento es que hay un virus. Y esto ha generado que nuestra condición sea estar en la casa. ¿Y cómo una circunstancia nos afecta? Todo depende de si tú eres una persona que cree, que tiene fe en Jesús o no. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Sí, somos predestinados a ser transformados según la imagen de Jesús. Y si tú amas a Dios, cualquier circunstancia que vivas, incluso este tiempo del coronavirus, nos va a transformar para bien. Eso es una maravillosa noticia. Eso es algo espectacular que tienes que saber. Por ejemplo, yo crecí en una condición del campo en la que había mucha guerrilla, muchos grupos ilegales y a raíz de eso nosotros fuimos desplazados hacia la ciudad. Nuestra circunstancia era muy difícil, una condición de pobreza muy difícil. Pero entonces cuando conocí a Jesús, ahí está la cuestión. Yo decido, si sigo llenándome de rencor, de rabia, porque podía quedarme toda mi vida con que viví esa situación y entonces voy a odiar a los que mataron a mis vecinos, voy a odiar a la guerrilla porque me hicieron venir para la ciudad cuando amaba el campo, voy a tener rencor y me voy a vengar. Esa puede ser una decisión y así vas a formar tu personalidad y tu identidad. Pero yo, cuando conozco a Jesús y me convierto en una hija de Dios, entonces decido tener otra actitud y esas circunstancias se convierten a favor de aquel que ama a Dios. Entonces yo empiezo a perdonar, yo empiezo a amar, yo empiezo a tener esperanza, a buscar soluciones, a no quedarme en las circunstancias que soy pobre, no hay recursos, sino soy una hija de Dios, mi papá tiene los recursos. Y todo eso que viví del desplazamiento me ayuda para bien. Tú eres un hijo de Dios y todas las circunstancias te ayudan para bien. No te preocupes, de esta vamos a salir victoriosos, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Somos 911 Live, somos vida y tu vida es importante.